ha tocado representar la planta y en realidad este trabajo ha sido todo un reto porque el edificio no estaba construido. Primero nos fijamos en los materiales de los que estaba compuesto el edificio, luego en las salas en las que estaba dividido y ya finalmente decidimos centrarnos en su funcionalidad. Os habréis fijado que las salas y el auditorio están de diferentes tonos, todos como veis es ya así, de tonos muy cálidos, porque queríamos destacar el protagonismo del auditorio, porque es algo muy característico en este edificio, porque los museos normalmente no tienen auditorio. La gama de colores en realidad es bastante de tonos cálidos porque Moneo, que es el arquitecto que ha hecho el edificio, pues quería dar como una sensación de calidez al entrar al edificio. Al estudiar la planta también nos dimos cuenta de que había 16 tipos de muros diferentes. Entonces, al ser muy complicado expresar 16 tipos de muros y entenderlos los 16, pues decidimos centrarnos en 6 y seguir toda la planta con ese criterio. Creemos que en realidad la planta está bastante bien definida y como que se entiende bastante bien con lo que hemos hecho.